Hola chicos, bienvenidos a Cara a Cara, pero esta vez no es cara a cara, ahora es un cafecito con quién, con una estilista famosa, conocida y reconocida por todo el medio artístico, así que estoy con la famosa Cuchi. Cuchi, bienvenida. Mi querido amigo, por fin te tengo en mi salón de belleza. Gracias, Cuchi, me has invitado tantas veces. Ay, te he rogado. ¿Te crees? Dime, ¿de qué te crees? Como dijiste, vivo. Ay, o sea. Vivo. O sea. Ya, este no va a ser cara a cara, sino es un cafecito con Cuchi. Todo lo que quiera, pregúntame. Uy, no, ya viene poco a poco. Claro que sí. A ver, ¿cómo llegó Cuchi al Perú? Yo vine hace 18 años, yo voy a cumplir 19. Jovencita, sin nada de arrugas, flaquita, bonita. Ah, bien, igualita, ¿cómo estás? Ah, claro, con más carne, nada más. Pero fue lindo, porque nunca me imaginé venir al Perú. Trabajaba con un peruano allá, en Santo Domingo. Él vendió su peluquería. Bueno, gracias a Dios que vine por 3 meses y aquí estoy. ¿Se pasan los 3 meses? Ya 19 años. Ya, pero eso te demuestra que eres empeñosa, eres entradora, porque imagínate, no querías venir, no sabes ni en tu mapa y mira dónde estás. No, yo tenía contrato para ir a Colombia y para ir a San Martín y mi papi decía que su hija no entra a una isla, porque en la isla la mujer joven se prostituye y aunque yo no lo vaya a hacer porque papi, claro, me conoce, depende de la crianza. Exacto, la gente puede pensar, hoy porque Cuchi se va a esa isla, en mi país, la persona, claro, que van a isla es porque... Claro, es un país que también todo el mundo se conoce. Exacto, exacto. Mi familia me dice, Cuchi, ¿tú no piensas regresar? No pienso regresar, porque... ¿De visita no? De visita siempre voy 2 veces al año, 3 veces, siempre viajo, porque yo no puedo estar sin viajar y le agradezco a Dios. Claro. Primero le agradezco a Dios y segundo le agradezco a mi público, que es la que me mantiene. Imagínate. ¿Entiende? Que me puedo dar ese lujo, pero amo lo peruano. Demasiado, demasiado amo el Perú. Yo soy casada, tengo 3 niñas, ya voy a tener una niña de 15 años. Tengo a Cielo, que tiene 10 años, una experta en los cupcakes, en la repostería. Y tengo a Brisa, que es un encanto de niña, no sabe. Mira, ya está haciendo comerciales, ya está ganando su platita. Ya, 6 años. ¿Sí? 6 años, ya acaba de cumplir 6 años, pero... ¿De quién te enamoraste? ¿Es un peruano o no? De un peruano. ¿Y por qué pones esa cara? No. No, no, yo gracias a Dios me enamoré de un peruano porque mi esposo es de la selva. Uy, no te creo. De la selva, y te puedo imaginar esa agüita de coco. Pero te puedo imaginar esa mezcla de negra con chipivo. Imagínate. De verdad que no es porque me la quiero dar, pero mis hijas son bellas. Pero qué escándalo. ¿Cómo están, mi querida señora? Ahí en su casita, quizá acurrucadita, con su familia tomando desayuno. O usted, señora, que está ahí trabajando en un mercadito por ahí. ¡Qué lindo! Un beso a ella, a toda esa mujer luchadora. Un beso para todas, porque yo estoy aquí parada hoy. ¿Saben qué? Y dime, ¿qué planes tiene Cuchi? Ya vemos tu salón inmenso, pero ¿qué planes tienes a futuro? ¿Qué piensas hacer? Bueno... Porque no, tú no eres la persona que se quedan ahí. Yo no puedo quedarme. Yo quisiera quedarme quietecita, pero no puedo. Pero ante todo quiero decirte que yo quiero el Perú. Quiero el Perú y quiero la gente peruana. Y por eso se lo digo siempre a mi gente en República Dominicana. Conmigo no cuenten porque yo muero acá. Yo le digo a mi esposo, si tú y yo mantenemos la relación... Y me quedo definitivamente acá, yo me voy a la selva a vivir, porque a mí me encanta la selva. La selva es muy bonita. Me encanta, y más la tierra de mi esposo, Moyobamba, una ciudad preciosa. Ay, no sabe, las orquídeas, el clima, no hay calor, no hay frío. ¿Cómo están los planes? A ver, ¿qué planes? Bueno, mi plan es que ya en agosto lanzo mi franquicia. A todas las personas que quieren tener un salón de belleza, pueden contar con el nombre Cuchi, porque le va a ir súper bien. Yo, hablando de crecer, yo te digo, yo soy nuevo en este programa en Lima Norte, pero yo he visto Lima Norte, ¿cómo ha crecido Lima Norte? No tienes una idea. No tiene nada que envidiar a ningún otro. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo soy una persona que yo amo mucho a esa gente. ¿Por qué? Porque son gente educada. Son gente que te saludan, son gente que te idolatran de una manera tan bonito. Trabajadores. ¿Y sabes qué?
qué tal gente tan luchadora, cómo han crecido. Pero ¿sabe qué? Yo aposté por Alfa TV porque dije, esa gente se merece de que yo le dé conocimiento de belleza, que yo a esta mujer le enseñe a cocinar, porque yo nada más soy peluquera, yo también sé cocinar, así que un día vamos a cocinar con Cuchi. Imagínate. Le voy a hacer enseñar a hacer una ají de gallina con un toque dominicano. ¿Cómo es Cuchi cuando está de mal humor? Porque siempre te vemos riéndote, gozando, no, a todos. No, pero te pones de mal humor, como decimos nosotros, ¿te pones de malas? Yo no soy fácil. Yo no soy fácil, yo tengo un genio muy fuerte. El que no me conoce, le choca. ¿Por qué? Porque aquí el Perú, y me disculpa, en el Perú tú tienes que decorar mucho la palabra para tú decírselo a la gente. Y cuando tú le dices algo a la gente, que para mí es simple, para ellos quizá es fuerte. Claro. Y yo he tenido que aprender a guardarme la lengua, porque la lengua tiene un poder muy fuerte. ¿Tú piensas que porque yo estoy aquí contenta, maquillada, bien linda, no me cae depresión? ¿Sí? ¿Ah? Ay, no, yo siempre por lo menos. No, mentira. Es que... Yo me acuerdo de alguno de mis novios. A ti no te da la menopausia, mi amor. ¡Ay, no! Hay una pregunta, te voy a poner en compromiso. Ajá. Para ti, ¿qué artista no debería estar en la televisión? ¡Ay, qué malo! ¿Cómo me dices eso? ¡Ay, Dios! Porque tú ves televisión peruana. Sí, claro que sí. Tú sabes que uno tiene que estar... En todas. En todas, mirar que está de moda. Mira, yo te voy a decir algo. A ver. Y que me disculpe porque eso es malo. Uno no puede ser así tan bocón. Una de las mujeres que no debe existir en la televisión... A ella ver. Se llama Salma... ¡Selma! ¡Ah, Selma! ¡Ay, por Dios! Selma. ¿Qué es eso? Mi amor, te han echado tanta silicona en esta cara, tanto botox, no sé qué, lo que te han echado en la cara. No, si eres así. Pero sí. tú dime, ¿quién no debe de ir mejor a la pantalla? Dime. Yo tú, no, no puedo. No soy hipócrita, dime la verdad. Yo no pondría televisión a Tongo, aunque esté en la televisión. Llegó mi café. Espérate, y te voy a traer una cafetera que tiene más de 40 años. Voy a decirte mi amor. Esta me la regaló. Mira ese cafecito dominicano. Es una teterita antiguísima. Me la regaló una tía de mi esposo. Ah, no, para mí servir el café es un ritual. Y es que les dije que iba a hacer una entrevista súper diferente. Tómate tu cafecito. Gracias. Ven, yo te voy a agarrar el micrófono para que me digas si te gusta o no te gusta. Y les dije que iba a hacer una entrevista diferente. ¡Ay, qué chulo! Miren, la Toño se cree. Ay, ¡qué rico! ¿Te gusta? Sí. Tiene su toque de nuez moscada. Pero yo quiero entrevistarte a ti ahora. ¿Tú estás solo? Ay, no. ¿Estás casada? No, vale. Toma tu café. Estas cosas no las voy a contestar jamás. Salud, salud, porque estás solo. Salud. Salud, qué lindo que estás salud, solo. Es que mejor, así nadie te estresa. Nadie te estresa, nadie te dice, ay, hay algo de comer ahí, es maravilloso. Ay, no, yo llego a la hora que me dé la gana, me levanto a la hora que me da la gana. Te tengo envidia, de verdad. Sí, y cuando no tengo que comer, llamo, me llega el chifo, me llega algo normal. Oye, de verdad, Toño, yo te tengo un cariño, yo no sé por qué yo te tengo un cariño a ti. No sé, hermana, yo te conozco desde que no tenías pelo. ¿Sí o no, amiguito? Claro. Tocas un día que casi te mato, ¿te acuerdas cuando te lo cortaste? ¡Ay, sí! Dije, ¿para qué te lo cortaste? Hay una persona que yo no puedo estar con la misma cosa. Mira, si los hombres se pudieran cambiar, yo lo cambiara cada mes. Pero uno tiene que mantener su postura de mujer. Y tú sabes que ya uno tiene hija y uno tiene que no, cuidar. Ese cabello que te cortaste chiquitito, que le pusiste sus cintitas, quedaba bien. Sí, pero al comienzo decían, pero no, yo soy una persona práctica, me gusta verme diferente. A mí tú nunca me vas a ver igual. A mí la gente me conoce es por la voz, cuando yo hablo. Pero a mí nadie me conoce porque me pongo el pelo lacio, el pelo crespo. Nadie me conoce por mi look, porque yo no tengo un look como todos los artistas de acá, que siempre están igual. Qué aburrido. Ya me la tiro de frente. Gracias por la oportunidad de entrevistarte, porque te quería entrevistar hace tiempo, pero decía, estás tan ocupada, tu local para tan lleno, dije, ¿qué momento va a tener tiempo? No, pero te voy a contar algo, ya yo trabajo con cita,
ya no para tan lleno, es mucho más organizado, yo me doy mi tiempo, puedo compartir más con mis hijas y puedo dedicarle más tiempo a la señora que viene al salón. Claro, porque ella tiene su cita, ¿no? Qué tiene bueno. Su cita, con cita trabajo, es mucho mejor. ¿Es salón o es patio? ¿Qué es esto? Es un salón de belleza. Salón de belleza. Ya, yo vengo por primera vez. Ajá. Digo, ay, cuchi, vengo a arreglarme, ¿qué me puedo hacer? ¿Qué encuentro aquí? Encuentra de todo. Aquí encuentra de todo. Tú me haces el paseo. Tú encuentras de todo lo que no tienes en otro salón de belleza. Porque lo que tú encuentras en mi salón es sinceridad. Quizá mucha gente dice, ay, no, la cuchi es carísima. Están equivocada. No, nada que ver. Porque yo tengo paquetes para todos los bolsillos. Pero eso sí, una previa cita conmigo te cuesta 45 soles una consulta. Pero cuando tú compras tu paquete o tú te haces lo que te tienes que hacer, yo te devuelvo tus 45 soles. Para mí no hay diferencia que si tú eres humilde, que si tú eres de la alta sociedad. Para mí todo el mundo es igual. Y yo le invito a toda la mujer de la zona norte que manden su correo, manden su cartita, escríbanme, aparece en Facebook, en pantalla. Que entren de frente a la página web www.spacuchi.com, porque es importante que visiten la página web para que vean lo que tenemos, para que vean las ofertas, para que vean los paquetes. Tenemos paquetes bien cómodos, bien baratos. Por favor, no tengan esa mentalidad que Cuchi es cara. También les invito a que vean el correo de Divinas con Cuchi. Mi amor, mira, no te imaginas todo lo que apareció. Toda la variedad que... Claro que sí. Bueno, Cuchi, te quiero al día antes de terminar esta entrevista y se acabó el café. No, hay más. Eso lo tomamos escondido. Ay, nosotros. Dios mío, me hubiera gustado estar como 2 horas contigo hablando. Sí, lamentablemente, nosotros hacemos un cara a cara, pero esa salió divino. O sea, hace un café con café. Ah, un café con café. Bueno, mi querido, hay que mandarle un saludo a toda esa mujer de Lima Norte. Lima Norte, y mira, yo te dejo porque tú eres experta en esto, te doy los micrófonos de la noche, Toñizonte, para que te despidas. ¡Ay, qué emoción, mi Toñito! Y le digas a toda la gente lo que sientes por ellos. Bueno, se lo digo de verdad, sinceramente, con el corazón. Cuando amo a una persona, lo amo de corazón, y así estoy yo con esa gente que quiero conquistarla, a toda la gente de Lima Norte. Y también le agradezco al programa de Alfa TV, de verdad que increíble, me siento feliz. Y me siento feliz contigo porque me viniste a visitar y lo quiero, de verdad, no tengo palabra. Los amo, gracias. Esta ha sido una entrevista completamente diferente, se lo prometí, y así ha sido. Ha sido Cuchi para todos ustedes. Conmigo, hasta la próxima. ¡Chao! ¡Chao! We'll be right back.